Good afternoon. Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. Hello. Hello, hello. Yes, Good, teacher, okay. hay quienes tienen problemas para ingresar. ¿Tienen problemas? Sí, no, que con el link supuestamente, pero ya los envié. Bueno, muchas Hay gracias, que mister. esperar, un poco para que se conecten. Perfecto, con gusto. Vamos a esperar quizás, vamos a dar inicio un par de minutos mientras los demás compañeros ingresan. Es que me comenta. Mr. Franco, que están teniendo Hello, problemas. hello. Hello, Miss Anna. Welcome. Ya regreso, empieza a llover y voy a meter la ropa. Ok. En eso andamos nosotros también. Metiendo la ropa. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Se avecina una fuerte tormenta. Buenas tardes. Good afternoon, welcome. Good afternoon. Have you Ok, vamos a quizás esperar un par de minutos porque son pocos los que están ahorita. Así que las disculpas, pero son situaciones que cuando está el clima un poco inestable, pues también nos afecta el ingreso. Así que primeramente pedirles disculpas, pero después vamos a esperar para poder iniciar todo junto en la clase, ya sea el repaso de la clase de... Ok, Está lloviendo por ahí. ¿en qué parte está lloviendo? Iniciando está en Zacatecoluca, afuera de Zacatecoluca. Zacatecoluca. Ah, pues ya va a llover acá por una hora, tal vez va a llover, o una media hora.
Pues acá en Zacatecoluca, por donde yo vivo, no está lloviendo. Aún, espero no llueva. Yo estoy cerca de Santa Tecla y San Salvador. No está lloviendo aquí. Ahorita. Aquí por el penal de máxima seguridad ya va a llover. Jesucristo, ¿dónde es eso? Por el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Vaya, vaya dato perturbador. Sí, se me Pero está. solo con Wi-Fi se puede Eso no es comunicar adentro, aquí. teacher, no es adentro, es afuera. Ah, vaya, vaya, vaya. Y San Estalpa todavía no llueve. San Luis Talpa, bueno. Qué suerte tiene la Karen. Ay, pues claro, por ahorita, pues. Bueno, vamos a esperar unos cuantos minutos. ¿Cuánto pasa? Quizás unos 4 minutos más para iniciar, ya que les está costando. Solo tenemos poquitos estudiantes. En el chat del grupo vi que habían dos compañeras, si no me equivoco, que dijeron que no se iban a conectar. Ah, bueno, gracias, Miss. Leonel era uno y Katherine la otra. No sirve. No sirve. Okay, creo que podemos dar inicio ya con los que están, bueno, y los demás pues ya lo hicimos esperar mucho tiempo. Bueno, principalmente espero que hayan tenido un excelente día, acompañados de sus seres queridos, pues sentirnos bendecidos porque estamos aquí. Así que vamos a dar inicio a la clase, we're gonna start the class. Today is the class number 11. La clase número 11 significa que tenemos únicamente ya 9 clases menos, por alrededor de 2 semanas para ir finalizando. Ya en estos días ya van a poder realizar el midterm, el examen que se realiza a la mitad de la unidad 1 y 2. El midterm, más las tareas, ¿verdad?, que se van realizando. Al igual que ya en la última semana van a poder ya hacer el examen final, para que vayan apartando el tiempo para poder realizar estas actividades. Ok. So, bueno, let's start. We're going to start. Ok, the class. Vamos a iniciar la clase. Ok, but I want you to remember, vamos a recordar un poco los números. Los números. For example, how do you read this? Whoa. 11, 12, 13,
100, very good. 15, excellent. Muy bien. Give me a second, please. Okay, let's also, it's raining right now. Okay, está lloviendo. That's why today was very hot, right? Estuvo bastante caluroso. Okay, let's remember the days. ¿Recuerdan los días? Okay. Hay que ponerlos en orden. Sunday. Sunday. S U Sunday. D D M M M D D A G A Y. Okay, S Y N D. Okay. M M N O O M M M M O O N D D D Monday. Good. D C no T T
Why? Okay. Wednesday. Wednesday. Saturday. Okay, excellent. Okay, good. Well, do you want to try? ¿Quieren intentar una vez? Vamos. No te estés maquillando, no te estés maquillando. Ok. ¿Qué te juego de personaje? Ok, les voy a compartir un link para que poder practicar esta actividad de los días para poder practicar el spelling, el deletreo y también el writing, cómo escribirlo. ¿Me indican si lo pueden abrir? Será en grupo. Ahorita lo vamos.
Type of week. Or die of the week. Okay. Se traba mucho. Bueno, mi teléfono se traba mucho. No sé si será señal o será por el link. Mío también, y me da nada. No me da ni el teclado. La 5. Ouch. Friday. Híjole, me equivoqué y me la corrigió. Cabal, a mí también, pero. En la 5 yo le había puesto, pensé que era eso. Sunday y me dio Friday. Pero se traba mucho. Yo no puedo escribir. En la 6 es Saturday. Ajá, Saturday. Y en la 7 es Sunday. En la 7 tiene que ser. Vaya, en el 7 es Sunday, en el 2 es Tuesday, en el 6 es Saturday, en el 3. No, pero lo ha escrito ahí en la pantalla. Sí. Ahí lo ha escrito en los cuadritos. Ajá. En el 3 es Wednesday y en el 5 Friday. Falta en el 1 creo que es Monday. El 3. El 6 es Saturday. En el 6 es Saturday. En el 3 es Wednesday. El 3 es Wednesday. En el 3. En el 1 es Monday. Friday es en el 5. En el 4 es. Se me ha olvidado ese último día de la semana. En el 4 es. Tuesday. Sí, ese es Tuesday. Ese pues. Tuesday. Se me borró a mí también. Ah, gracias. Me faltaba un día, pero no sé por qué se me borró. Cuando lo iba a escribir, se me borró. Qué raro. Bueno, yo vi que iba marcando un relojito de tiempo. Quizás ese era. Ajá. Y quizás por eso, porque sí se me borró, me faltaba el miércoles. Bueno, este. No, que con otro. Hola.
¿Cuál? Las 7. Yo ya las terminé todas y me salieron 5 buenas de 7. Que no sé, yo creo que la 7 me faltó. Creo que me equivoqué en una de las colecciones más precisa. ¿Terminaron el ejercicio? ¿Ya finalizaron el ejercicio? Ya. Sí, teacher. Me equivoqué. 6 de 7. Me equivoqué en uno. Hello, ¿ya finalizamos el ejercicio? Sí, pero hubieron unas sí, que ya eliminaban las letras. ¿Perdón? En algunos salía que eliminaba las letras. Y al final lo sacaba ya poniéndole la nota. ¿Al final qué? Lo sacaba uno ya, como que si uno ya había finalizado y le ponía ya la nota. Y a mí me hacía falta uno que me lo eliminó. Uno o dos me eliminó. Okay.
Okay, I guess it's time. Yeah, time is over. Let's check it out, the exercise. Okay, here we go. Hola, teacher. Voy entrando. Okay, don't worry, don't worry. Okay. All right, well, after this exercise, después de este ejercicio, vamos a ir al manual. Okay, a la página. Página era 30. Okay, se recuerdan que ayer vimos las WH questions. WH questions. For example, ¿qué significaba what? ¿Alguien recuerda? What? ¿Qué? 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 Okay, what does where mean? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Exactly. ¿Dónde? When? ¿Cuándo? 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 Okay. How? ¿Cómo? ¿Quién? How? ¿Cómo? What? ¿Cómo? ¿Cómo? What time? What time? ¿A qué hora? Okay. What time? ¿A qué hora? What time? What time? Okay. Ahora vamos a hacer el ejercicio que nos pide el manual. ¿Y cuál es el ejercicio? Bueno, es el siguiente. Tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. Entonces debemos describir la pregunta basada en la respuesta. La respuesta dice, I have to write a report about production every Friday. Okay. Entonces tenemos que crear las preguntas basado en la respuesta. Okay, ¿estamos claros en ese punto? Okay, vamos allá. Vamos a crear la pregunta basada en la respuesta. Okay, let's... Despacito, despacito. Pero ahí tengo el manual, espérame. No oigo, no oigo, usted está gritando. Bueno, pero la primera pregunta sería lo mismo de la... Te ha puesto el ejemplo, what do I do? Porque la... What do I do? No sé qué tienes. Sí,
la primera pregunta es indecente para los cinco, que lo mismo responde, ¿verdad? What do I do? I supervise the production workforce. Yo no me refiero con la falta de producción, ¿verdad? Me imagino que tiene que ser what do I do, que es lo que hago. La segunda es lo mismo. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y la respuesta que le da él arriba es I work in the accounting department. Y la de abajo es I work. ¿Qué hace, verdad? La pre... Ahí. ¿Qué haces? I have to write a report about the production. ¿Qué haces? ¿O qué estás haciendo, verdad? What are you doing? What? Hola. Así sería, ¿verdad? Sí. No me lo puede hacer. Con el teléfono creo que cuesta. O bueno, no sé si se podrá. Sí, cuesta un poquito así. Sí, se ve. Entonces sería es que dice tengo que escribir. ¿Ah? ¿Qué haces los días viernes? ¿En cuál van, pues? ¿En la 1? La red es la máquina. ¿Hola? ¿O ya habían hecho la 1? No. Bueno, yo que sepa, ¿no? No. Vaya, no, entonces... Pero... Yo para mí la 1 dice... Le podemos poner... What do you want? Where do you work, Bea? Sí. Ok. Y la siguiente, la tercera dice... María, I start working at... Que inician a trabajar a las 10 de la noche, dice. ¿Sí vas? No. Sí, correcto. Ahí sería, what I start working. Así. ¿A qué horas ¿cómo? Empiezas a trabajar? ¿Cómo, cómo? What time start working. Sí, sí, más o menos. Eso es lo que habría que agregarle el do. Sería que sería de agregarle el do nada más. ¿Cómo sería? Sería así como, así como está aquí arriba. What time do you what time start? Cabal. Start working. No, sería start works. Work. Porque dice... To work. Va, así. Porque ya le ponemos el... Solo work. Word is the same. Okay.
What time do you start to work? ¿Qué hora? Poder que no es ustedes o otros, algo así. Ah, y sí. Ellos, algo así. Pero en otro, en otra versión creo que es, pero que mencionan. Porque dice que nosotros diseñamos y ellos crean el nuevo producto. O otros crean el nuevo producto, algo así. ¿Cada vez llaman? Over. Otros, papá. Yo pues sí, otros. Aquí, la master. Do you work? Entonces... ¿Cómo crean los productos? Podría ser. How do... How to... No, no sería crear. ¿Quiénes? Porque ahí está especificando nosotros y ellos, o los otros. ¿Pa? Nosotros sería como nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Ajá. Entonces, sería ya casi ¿quién? Terminan, ¿verdad? En la 4 vamos. Corríjanos ahí, teacher. Si no... Perdón, perdón, no lo escuché. No lo escucho muy bien. ¿Podría repetir la pregunta? Corríjanos ahí esas tres que hemos hecho. What do you do in the work? Está bien. Where do you work? Está bien. What time do you start to work? Muy bien. Excelente, las tres. La siguiente empezaría con who. ¿Quién? ¿Quién dice? Exactly. ¿Quién diseña? Who design the new product, podría ser. Who design, who do? Who do design the product? Exactly. No. Who, puede ser who. Oh, o puede ser, what do we do? ¿Qué hacemos? What do we do? O what do you do? They have meeting because we have. Why? Eso puede ser why, porque termina con because. What time do you? Así sería, ¿verdad? What time do you start work? Como dijeron que a qué horas, no sería what. What time do you start work? Do we start working? No. ¿A qué horas entran a trabajar? Nosotros vamos a preguntar a qué horas entran a trabajar. La respuesta ya está. Dice María y yo. Entramos. No, tiene que ser a qué hora entramos. Porque se refiere como que sería Ruth y Sonia. ¿A qué hora entramos? Porque podríamos si decir a qué hora entran a trabajar. De Ana Consuelo y alguien más. Ajá, porque está hablando de vos. Ajá, digamos, pero está hablando de María. Otro, digamos yo y otra persona. ¿A qué horas entran a trabajar? Ah, pues sería what time do they be? What time? No sería a qué horas entramos a trabajar.
Y como que se les están haciendo una pregunta, digo yo. Day es ellos. What time today? ¿A qué hora entran? ¿A qué hora entran? Ya finalizaron, ¿verdad? Sí, quedaría, creo. Muy bien. Bueno, voy a seguir revisando los demás grupos. Quizás nos vamos a tardar 2 minutitos más para darle chance a los demás que tengan. Ok. Y mira ahí. ¿Cómo vamos por acá? ¿Ya finalizamos? ¿Aún no? ¿Casi? No, falta todavía. Una compañera acaba de entrar. Yeah. Hello. Falta todavía. Okay, well, now we're going to check it out, the exercise. Okay, no sé cómo quedó la primera, la número uno. ¿Cómo tienen la primera uno? What do you every Friday? I'm sorry, no le escucho. Sorry, no le escucho. What do you every Friday. No, no le logro escuchar. Tal vez podría acomodarse mejor el micrófono. Ahorita vamos a ver. What do you do every Friday? Excellent. What do you do every Friday? Very good, mister. Excellent. Number two, I work in the blue building. Alguien que tenga la pregunta de esa respuesta. Yo la puse, where do you work? Where do you work? Where do you work? Muy bien. Where do you work? Where do you work? Ok, veamos María en I, está working at 10 p.m. Veamos María en I, está working at 10 p.m. What time do you start? What time do you start working? Okay, what time do you or do they, podría ser, or do we start working? Okay, la número cuatro. What do we do también? Okay, ahí hay varias opciones. Ya, así la dejé. Okay. How about the last one? They have a meeting because we have to talk about the inflow and outflow. Why do they have a
evening on Monday. Okay. Excellent. Very good. Very good. Why do we have a meeting? Very good. On Monday. Muy bien. Okay, ahora lo que vamos a hacer es, según nos sugiere el manual, vamos a crear oraciones utilizando what, when, where, why, and who. Ok, vamos, este es el mismo ejercicio. Vamos a hacerle preguntas a nuestro compañero. Ok, vamos a pretender, el ejercicio dice así. Vamos a crear un diálogo o un drama, ok, y pretende que no se conoce el uno al otro. Y hazle preguntas acerca de su departamento o de sus deberes. Entonces vamos a, para hacer el ejercicio 6 y 7 de una vez, vamos a crear preguntas utilizando todas ellas, las W question, y se las vamos a hacer a nuestro compañero o a alguno de nuestros compañeros, ¿ok? Para poder aprovechar las dos actividades y poner en práctica las W question. Por ejemplo, vamos a una pregunta que le podemos hacer a Mr. Elías. What is your favorite food? Podemos decir. Y la otra, when is your birthday? Where do you work, Mr. Elías? Why don't you like pizza? Why don't you like pizza? Who is your favorite athlete? O soccer player. Entonces, vamos a crear preguntas utilizando todas ellas, las 5, y se las vamos a hacer a nuestro compañero. ¿Ok? No sé si estoy, me doy a entender. Yo no escuché nada, teacher. Vaya, Miss. ¿Hoy sí me escucha? Está lo mejor de llover. ¿Me escucha ahorita? No. Bueno. ¿Cómo hacemos en ese caso? Algunos audífonos ahí. ¿Perdón? Algún par de audífonos ayudan.
What is your name? Me escucha. My name is Stephanie. La otra es, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Me escuchó. No me escuchó. Hola. Hola. Hola, Vero. No me escuchan. Hola, are you? Solo, o sea, bien, bien, no distingo qué es lo que dice, más o menos oigo que habla, pero no entiendo lo que dice. Y usted, Stephanie, ¿me escucha? Yo creo que... Hola, Stephanie. Se desconectó la compañera. Está lloviendo. Your favorite sport. ¿Cuál es tu deporte favorito? Ahí pueden idear ustedes uno también, si no. Es una idea para así, para lo que puedan hacer ustedes. What do you do? Why? ¿Y es por qué va? ¿Hola? Why es por qué? Why. ¿Por qué? Blanco. Hola. ¿Ya tiene las 5 usted? Sí, saldría. Bueno, vamos a acabar. Fuera la hierba, te daría el mejor solo gasto. Espérate, lo puedo hacer rápido. Sí, madre. Pero me daría un poquito más de tiempo, digo yo. Me daría la semana completa. Me quedo aquí por día, madre. Vale, yo les haría estas preguntas. Que ver. What time breakfast? ¿A qué hora desayuno? Van a ser otras diferentes. ¿Y solo va a ser la pregunta o vamos a dar respuesta también? Bien, acá. Es que se supone que le vamos a hacer preguntas. Yo creo que aquí está el teacher, hay que preguntarle. La respuesta, vamos a. Le digo que andan más que nos está llamando. ¿Cómo le quedaron? Hello, vamos a no le escucho. Vamos. Hello, hello, can you hear me? Hola.
¿Me escuchan? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, hoy sí. ¿Vamos a contestar las preguntas o solo las vamos a dejar así en preguntas? Pueden contestarlas también para practicar el speaking. Ya solo nos quedan 2 minutitos. Ok, gracias. Oui, sí. Oui. Es ¿por qué? ¿Por qué? Podríamos poner por qué llegaste tarde también. Cabal. ¿Por qué llegaste tarde? Al trabajo. No, pero así me no sé por qué me sale because, pero ese es solo para responder. A mí también me salió así. ¿Verdad? Y eso dijo que era normalmente. Ah, pues no. Entonces pongámosle por qué llegas tarde. Okay. Regañándolo. Ay, no, qué barbaridad. Pues aquí estamos mandando, diga. ¿Por qué llegas tarde? We are you late. No sé cómo se pronuncia el tarde, ley quizás, ¿verdad? Late. Ley. We are you late. Pero sería... Oui. Ajá, sí, es oui. Oui, ¿por qué llegas tarde? We are you late. Ahí sí... Porque me dormí, voy a poner. Yo voy a poner porque me dormí y ahí sí es because. Because I fell asleep. Oh, no, qué feo me sale. Because. Because me sale a mí. I fell asleep. Dormí. Asleep. ¿Por qué? Because. Porque me quedé dormida. Ajá, es como because I fell asleep. Así será asleep. Ajá, es que dormí es asleep. Dormir es sleep. I fell asleep. Sí. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Porque me dormí así nada más. Entonces yo voy a poner porque. Fui a la tienda, voy a poner. Ok. Because I went to the store. Ah, sí, mañana va a ser Nos falta la del jugo, ¿verdad? Uy, ya nos va a mandar y nos falta una. Sí, nos falta una. Ah, nos va a mandar. People, welcome. Ok, creo que ahorita todos estamos teniendo un poquito de dificultades con la cuestión del audio, ¿verdad? Y otras personas con el video. Así que vamos a seguir trabajando un poquito más práctica, porque si nos vamos toda la clase hablando, pues creo que no me van a escuchar. Ok. All right, so, but before, necesito tomar la asistencia. Okay, I'm gonna start. Okay, here we go. Dame un minuto, voy a buscar. Vamos a tomar la asistencia de este día, la clase número 11. 11. Class number 11. Vamos con... Okay.
por estrés. Ok, here we go. Palacios Reyes, ¿verdad? No, creo. Se conecta. Merlos López. Merlos López. Amaya Merino. Presen. Luis Castillo Sencente. Castillo Sencente. Enríquez de Cruz. Enríquez de Cruz. Flores Domínguez. Enríquez de Cruz estaba conectada, teacher, estaba en la sala de nosotros, pero no sé si la sacó cuando, okay, cuando regresó. Okay. Muchas gracias, mister. Ahorita la noto bien, también. Okay. Gracias. Están conectados, teacher. Es que luego de hacer las mini salas, este, se pierde la conexión y cuesta volver a entrar a veces. Ok. Argueta Murillo. Present. Thank you, mister. Castro Núñez. Teacher, aquí estoy, que me cuesta volver a entrar, me saca. Ok, ok, ya la anotamos, ya la anotamos. Muchas gracias. Castro Núñez. También estaba conectado, pero... También, bueno. Valle Franco. Aquí. Thank you, mister. Martínez Gómez. Present. Thank you. Joel Alvarenga. Joel Alvarenga. Salazar Murcia. Presente, teacher. Thank you, mister. Peña Ramírez. Acá estoy, teacher. Un ratito me conecté ahorita. Okay. Benítez Díaz. Presente. Santa María Cabrera. Present. Thank you. Alvarenga Romero. Alvarenga Romero. Present. Thank you, miss. Alas Crespín. Present. Thank you. Very good. Bueno, vamos a dar gracias a todos los que están conectados aún pese a las dificultades de la lluvia, okay, del internet, okay, todo. Vamos a revisar el ejercicio. We're going to check it out the exercise that you did. For example, vamos con Mr. Arnoldo. ¿Cuáles fueron las preguntas que usted creó, Mr.? Salazar. Teacher. ¿Me escucha? Perdón. Sí, las preguntas. Yo, la con what I see. Perdón. What time is it? What time is it? Very good. What time is it? Very good. When do you go to the beach? When do you go to the beach? Very good. Where do you work? Where do you work? Excellent. Where do you work? What else? Outside. Perdón. Why are you sad? Okay, and the last one, la última, mister. Who is your boss? Okay, who is your boss? Perfect. Vamos con Mr. Elias, please, Mr. Elias. Yo tengo la primera. Where are you from? Escucha. Hello, hello. ¿Te escucho? Yes, sir. Hello, hello. La última, mister, please.
Okay, creo que Mr. Elías Elvis. también. Pero me escuchó la primera, sí. No, Mr., no la pude escuchar. ¿Podría repetirlo? Porque se cortaba. No sé, yo no. Quacks, do you do on Sundays? Ah, what do you do on Sunday? Very good. Muy buena pregunta. Where are you from? Where are you from? Very good. Ok, está bien, Mr. Elias. Vamos con Miss Ruth. Si nos puede compartir su pregunta, Miss Ruth. Sí. What is your favorite food? When will you going to party? Where do you work? Why are you late? Live, live. Live. Mm-hmm. Who tells to you every day? Okay, excellent, Miss. Bueno, okay. Vamos a practicar la lectura de esta noche. Okay, y dice. Okay, it says in English, obviously. What do you have to do on Thursday? What do you do? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Una vez más, okay? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. I checked the production. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time? Very good. Una vez más. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. And write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Okay, very good. Bueno, vamos a practicar esta lectura. Okay, vamos a hacer un poquito más rápido. Ok, ahí vamos. Tres. Okay, vamos a practicar Albert Kevin. Albert Kevin. Ok. Please. Please, please.
Teacher. No tomamos. Hello, hello. Ahorita. Ahí se los proyectos. Ahorita. Se los proyectos. Gracias. Hoy sí. Vamos a ver. Entonces. Vamos a decir un párrafo cada uno. Sí. What do you have to do on Thursday? Entonces, ahora nosotros dos estamos. Y Pau, no, aquí estoy. Kevin y Albert, ¿quién va a ser quién? What do you how to do or to that no to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? ¿Quién va a ser usted? Kevin o Albert. Hello, hello. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Yes. ¿Tomaron la captura? No, sí. Pero tenemos una foto ahí del WhatsApp. Okay, good, excellent. ¿Cómo se lee esa donde dice someone? Someone, alguien. Oh, okay. Perfect. Yo voy a hacer Kevin, vaya, para mientras. So sure. What I do? That I does? Does in the field to work and the tools. When does he? When does he have free? When does? ¿Quién le dice todo? ¿Se dice does? Yo digo. When does he have it? We had free time. When does he have free time? Free time. When does? Vaya. Hoy cambiamos, ¿verdad? Sí. Yo voy a ser Kevin. Ya regresé, compañera. Ah, ya regresó. ¿Va a practicar con nosotros? Sí. A ustedes, continúen. Ah, bye. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need so much to help someone.
Someone. To admit movies, some box, box, ¿cómo dijo que decir? Boxes, ¿cómo se pronuncia? Box. Ajá, box. Esa palabra no sé. Box. No, yo me perdí ahí, no sé. Can you do me a favor? Favor, ¿cómo dice este? Favor, ajá. Favor. Favor. Sure. What is about? ¿Alguna palabra que tengan dudas de cómo pronunciarla? La que dice boxes. Aquí se escribe, no boxes. Sé cómo se pronuncia. Boxes. 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 Así. Boxes. Y la que dice sure. 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 ¿Cuál sería? De Albert. Ahí está. Sure. 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 Ajá, esa. Sure. Sure. What is it about? Exactly. What is it about? What is it? Ah, ahí se une what la palabra de is it, ¿verdad? Exactly. What is what it? Is what it? Is it? What is it about? About. Y la palabra de someone, ¿verdad? Someone, exactly. Someone. Someone, ajá, someone. La que dice Albert de, en la segunda oración que dice I just check the production for the new production and white. Guay, acá. Él, así se dice. Esta. Just. La arriba de eso, donde dice Albert. Ah, just. Albert. I just. Just. I just. Dígame. Sí, es. I just check. Check, con K, check. Check. I just check. Just check. Y este, el, ¿cómo se pronuncia? Así. Ahora, Denis. Bueno, what do you have to do on Thursday? I just set the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Franco. Vaya, ahí empieza. Franco. Okay. What?
Okay, we're going to check it out now. The reading control. Okay, can we start? Vamos a practicar la lectura. No sé si me escuchan. Hello, hello. ¿Me escuchan? Ya sé cómo es. Ya sé cómo... Sí, me escuchan, sí. Ya sé cómo es espiritista. Manifiesten. Ok. Vamos con... Lo voy a volver a leer. Y dice, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. No sé si tenemos voluntarios. Franco. Okay. Voluntarios, dos voluntarios. Okay, aquí estamos. ¿Empieza usted o empiezo yo? Empieza. Okay. What do you have to do on Thursday? I choose set the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Finish. Okay, finish. Okay, very good. Vamos a repasar algunas palabritas. Por ejemplo, to do. To do. To do. To do. To do. Okay, vamos a repetir la frase completa. What do you have? What do you have? To do. To do. On Thursday. On Thursday. Excellent. Vamos con, what time does he finish? Does he finish? What time does he finish? Okay. Okay, otros dos voluntarios, por favor. Yo, profe. Ok. Tenemos a Miss Denise. ¿Alguien quiere ayudar a Miss Denise? ¿Cómo? Me cansa escuchar. Sí, le escuchamos. Ok, comienza, Denise. Empiezo. Sí. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Good, excellent. Very good. Very good. Vamos con free time. Free? 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 Free time. Okay. Vamos con sure. Sure. Eso es como seguro. Sure. Claro. Sure.
Okay, como por ejemplo, vamos a ir a cenar. Are we gonna go to eat? Lunch. Sure, no problem, seguro. Okay, I need someone. Help me. Muy bien, bueno, los últimos dos voluntarios, por favor. Pau, ¿qué es la compañía? ¿Con quién? Elía. Sí, aquí estoy. Dele. Vaya, ¿usted me va a acompañar? Sí. Vaya, yo soy Kevin. Okay, perfecto. What do you have to do on the Thursday? Just check the production for the new product and write a report about it. Because I need some way to help me mow some boxer. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What does Mr. Ruiz how to do the that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Tuesday, or when does he have free time? Very good. Ok, vamos a leer todos juntos. Ok, puede activar su micrófono o mantenerlo desactivado. Me escucha y después lo repito. Dice, what do you have to do on Thursday? Es Thursday, no es Tuesday. Tuesday es otro día. Este es Thursday. Thursday. I just checked. I just checked the production. The production for the new product. For the new product. And write a report. And write a report about it. About it. Why? Why? Because I need someone. Because I need someone to help me. To help me. Move some boxes. Move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure, what is it about? What is it about? Okay, ya cuando se habla rápido se escucha. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Perdón. Vamos a hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 5. El ejercicio 3 del manual, voy a dejar proyectando el ejercicio 3. Cuando ya finalicen, me escriben en el chat, finish, please, para ver quiénes van terminando y así poder avanzar al siguiente. ¿Ok? Ejercicio 3 y 5, please. Thank you.
Teacher, puede poner el diálogo porque yo no le tomé captura. Ahí está, Miss. Me avisa cuando ya haya finalizado para seguir proyectando las preguntas. I don't know if you already finished the exercise number 3. Did you finish? No. No, okay. What do I do with? What do I do with? Ok, no sé si ya finalizamos o todavía nos mantenemos en el ejercicio 3.
Mamá, mira, ya lo logré. ¿Qué hace el jueves? Thank you, Mr. Valle. Thank you, Miss Ana. Ok, let's check it out. Vamos a comenzar con el ejercicio 1. Ok, let's see. Ok, what do Albert or what does Albert have to do on Thursday? What do? What do Albert? What does? What does, exactly. What does? Recuerden que cuando utilizamos en las preguntas he, she, it, o un nombre, por ejemplo, Carlos, Alberto, Juan, vamos a utilizar does. Cuando utilicemos they, we, you, I, vamos a utilizar do. Ok, number two, why do Kevin or why does Kevin? Why does? Why does? Excellent. When do you or when does you? When do. When do you, excellent. What do or what does? What does? What does? What does? What does? Good. No. Vamos a hacer el último ejercicio. Please. En ese solo vamos a ordenar la oración. Así es, Miss. Unscramble. Pero hay que agregarle el... ¿Al qué? Hay que agregarle el, creo ver, el do o el das también. ¿El auxiliar? Sí, el auxiliar hay que agregarle. Ok, comenzamos. La número uno. ¿Cómo podría ser la número uno? Tenemos que comenzar con la WH question. Sería why,
Y después el auxiliar. Why do? Why does he have a meeting? Ok, recuerden, utilizamos he, she, it, utilizamos does. Ok, aquí la, nuevamente la WH question, where, va al inicio. Where does he the prophet payment, el día, el pago. Esta palabra es muy importante. Okay, payment. Por si viajan a Estados Unidos y le dicen payment, es pago. Payment. Mañana. Mañana, quiero ver. Mañana no. Okay. What? Does Wednesday. Okay, four. When es singular. When do. Employ. When does employ? Acquire, adquirir. Acquire. Okay. Raw material significa materia prima. Raw material. La materia prima. Exacto. Ok. Bueno, les dejo ahí para que tomen la captura un par de segundos. Ok, y vamos a tomar la asistencia. Ok. Teacher, en la última queda das. Das porque es singular, employee. Si dijera... empleados en plural, employees, ahí sí, pero como es singular, employee, utilizamos empleado. That. Ajá, empleado. Ok, vamos con Palacio, bueno, Palacio Rey, creo que no, Merlos López, creo que tampoco, Amaya Merino, present, thank you, miss, Castillo Sencente, present, Enríquez de Cruz, presente. Flores Domínguez. Argueta Murillo. Present. Castro Núñez. Valle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Salazar Murcia. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Presente. Santa María Cabrera. Presente. Alvarenga Romero. Presente. Alas Crespin. Presente. Okay, well, see you next class. See you tomorrow. Good night and bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Nothing.